mi marido y yo tenemos ya algunos años de casados. Y casi desde el principio, todos los conocidos y parientes nos han estado diciendo: ¿y ustedes cuándo encargan? Ay, cuando comenzamos, la verdad nosotros no queríamos porque estábamos bien escuincles. Pero ahora ya hace 2 meses que dejé de cuidarme y no ha pasado todavía nada. Por eso ahora la famosa preguntita comienza a hacerme sentir inquieta. Se puede decir que la concepción de un ser humano se inicia cuando una pareja decide tener un hijo. Y para ello lo mejor es que haya amor y comunicación. Durante la relación sexual, el hombre deposita en el cuerpo de la mujer un líquido en el que van millones de espermatozoides que buscan fecundar al óvulo, que mensualmente madura en el organismo femenino. Pero solo uno logrará fecundar al óvulo, que más tarde será un nuevo ser. El óvulo ya fecundado comienza a dividirse. Al mismo tiempo, el óvulo avanza hacia alojarse en el útero, donde permanecerá 9 meses. Cuando el óvulo fecundado se detiene, su forma ha cambiado. Ahora es una esfera llena de líquido que flotará durante 1 o 2 días mientras se desarrollan las condiciones que lo mantendrán vivo y alimentado. Días que me levanto con un sabor a moneda antigua en la boca. Ay, luego esos mareos. En uno casi me desmayo. Ay, ¿qué me estará pasando? ¿Tendré parásitos? ¿Y si estoy embarazada? ¿Será posible? A lo mejor también estoy engordando. Esta blusa hasta hace unos días me quedaba bien y hoy como que se abre tantito. El periodo menstrual ya se retrasó. Ay, ¿quién sabe qué me está pasando? Ya nada más falta media hora para mi corte. Ay, ojalá Héctor llegue temprano por mí. Sí, permítame. Muchas veces, la amenorrea o interrupción de nuestra menstruación es una señal de que podemos estar embarazadas. Sin embargo, esto no es un síntoma definitivo y para confirmar o descartar el embarazo, tenemos que hacer una visita a nuestro médico familiar o ginecólogo de confianza. Esta primera visita al médico es una de las más importantes, no solo porque puede confirmar nuestro embarazo, sino también para que iniciemos los cuidados de nuestro futuro bebé. Por eso es necesario que vayamos preparadas para contestar algunas preguntas. El médico nos interrogará acerca de si en nuestra familia se ha padecido alguna enfermedad hereditaria, como la diabetes. También acerca de las que hayamos sufrido en la infancia. Además, necesitará saber si tuvimos problemas en embarazos anteriores. El doctor también pedirá que le platiquemos acerca de nuestros hábitos, como alimentación, consumos de medicamentos y ejercicio físico. Después llevará a cabo un examen general. Al finalizar, nos pedirá realizar una prueba de embarazo. Yo me enteré que estaba embarazada porque no tuve mi periodo menstrual, entonces fui al médico y me hizo un ultrasonido
Me dijo, sí, efectivamente usted está embarazada. No creía que está embarazada, porque bueno, no ves que tengas ningún síntoma, ¿no? No te crece la panza, no tienes mareos, o bueno, yo no tuve, no tienes náuseas. Entonces, dices, bueno, sí está embarazada, pues efectivamente ya había visto en el ultrasonido que está embarazada, ¿no? Yo noté la ausencia de la menstruación y a mediados del mes también me dio una sensación de mucha hambre al principio y después asco. Dice, yo tengo algo. Me presenté ante mi doctor, me hizo la prueba de embarazo y efectivamente fue positiva. Mis síntomas, eso sí, fueron náuseas y a un principio mucha hambre y luego se me quitaron. Y ya me empezaron las náuseas. Ahorita ya tengo malestar, incluso que el insomnio que se te viene, que se te va el sueño, que no encuentras posición incluso, ¿no?, para dormir. Pero me dicen que es normal y pues con amor todo se puede hacer, claro que sí. El doctor me dice que con los análisis que me mandó a hacer, ya vamos a saber qué es lo que me pasa. Él dice que lo más seguro es que esté embarazada. Ay, a mí a veces me entusiasma pensar que así es. Pero prefiero no ilusionarme mucho y esperarme a ver los resultados. ¿Además, María? Sí, estoy embarazada. Ay, no sé ni qué es lo que siento en este momento. Porque a pesar de haberlo estado deseando durante mucho tiempo, ahora siento miedo. Ay, no sé si estoy preparada para ser madre. ¿Mi marido? ¿Qué pensará él? Tener un hijo es una gran responsabilidad. Por eso debemos escoger el momento adecuado en el que ambos estemos tranquilos para darle a conocer la noticia de que seremos padres. Ok, pero... ¿cuándo lo supiste? Cuando nuestra pareja se entera de que será padre, no puede evitar sentirse preocupado o temeroso. Sus emociones pueden ser incluso más intensas que las nuestras, aunque también se encuentra contento y emocionado. Sus sentimientos, al igual que los nuestros, pueden ser encontrados. Ser madre es una de las grandes aspiraciones femeninas, pero a pesar de ello, el embarazo no deja de representar un desafío, sobre todo cuando ocurre por primera vez. Según los especialistas, es normal que junto con alegría, la mujer experimente cierta preocupación, no solo por los cambios que sufrirá su cuerpo, sino por la forma en que se transformará su vida. El hombre, por su parte, experimenta un fuerte impacto emocional al enterarse que será padre. Sumado a la alegría, puede sentir temor y preocupación ante la nueva responsabilidad. Estas preocupaciones en la pareja son comunes al inicio del embarazo, y la mejor manera de superarlas es a través de la comunicación y el apoyo mutuo. Para mí fue muy emocionante, fue muy emotivo y a la vez pues sí me dio un poco de miedo, ¿no? Porque aun cuando estoy dentro de la carrera, pues son cosas que apenas se van a, pues que apenas van a experimentar, ¿no? Miedo a todo lo que viene después, el parto, pues cómo educar al bebé, los cuidados, todo ello. Fue una emoción indescriptible, o sea, hermoso. Y más en la forma que me lo dijo, me pareció precioso, o sea, no sé, no puedo decir el sentimiento que tuve en ese momento. En cuanto a la economía, no me ha preocupado mucho porque, bueno, trabaja mi esposo, trabajo yo y, pues, económicamente estamos estables.
y por eso no hay ningún problema. Ya debe haber visto la chambrita. La dejé ahí porque no sabía ni cómo decirle. Yo creo que ahora será más fácil. A lo mejor él mismo me pregunta. ¿Qué habrá sentido? ¿Se habrá puesto feliz? ¿Le habrá dado miedo? ¿O estará preocupado? ¿Habrá visto la chambrita? Ay, ¿qué estará leyendo? Ay, ¿qué me dirá? Qué contento me platica cómo estuvo buscando esta revista para que nos sirva a los dos y sepamos cómo está creciendo el bebé dentro de mí. Ay, qué bueno que él también está contento. Durante el primer mes, la nueva vida se ha desarrollado más rápidamente de lo que crecerá en cualquier otro momento. Se ha empezado a desarrollar cerebro, riñón, hígado, aparato digestivo y sistema nervioso. Y se ha formado ya la médula espinal. A los dos meses, el embrión tiene ya bien definidas las características externas de su cuerpo. Sus brazos tienen manos, dedos y pulgares. Las piernas tienen rodillas, tobillos y dedos. Su corazón funciona cada vez mejor y su estómago, hígado y riñones han comenzado a trabajar. El cerebro está ya casi conformado. A los 3 meses de desarrollo, el sexo del bebé está definido. A estas alturas, él puede mover sus pies, piernas y cabeza. Abre y cierra la boca y algunos hasta pueden llegar a chuparse el dedo. Los 3 primeros meses constituyen un periodo muy delicado para el desarrollo del bebé, puesto que en este tiempo es muy sensible a sustancias externas como medicamentos, tabaco y alcohol. También es muy sensible a virus. Por ejemplo, si la madre llega a contraer rubéola, puede ocasionar malformaciones al bebé. A los 4 meses es muy posible que empiece a sentir movimientos, puesto que el bebé ya puede flexionarse y moverse. El aparato circulatorio está prácticamente acabado y empiezan a funcionar los aparatos digestivo y urinario. Durante el 5º mes, no solo se pueden sentir los movimientos del bebé, también es posible escuchar cómo late su corazón. Comienza la maduración nerviosa. Las neuronas se desarrollan y articulan, creando una red compleja. Empieza a dar muestras de una personalidad individual. Ya tiene patrones definidos de sueño y vigilia. Tiene una posición favorita en el útero y se hace más activo. Incluso puede tener hipo. Tranquilo, bebé. No pasa nada. Solo queremos ver que estés bien. Aquí también está tu papá. Él quiere oír cómo late tu corazoncito. Ay, quiere estar seguro de que estás bien. Ay, los dos te queremos mucho. Y nos gustaría que ya estuvieras con nosotros. Los ojos de un bebé de 6 meses están completos. Los abren y cierran. Y también miran en todas direcciones. Llora y puede apretar el puño vigorosamente. Todos sus sentidos están muy desarrollados. A los 7 meses llora, respira y es capaz de chuparse el dedo. Maduran rápidamente los riñones, el hígado y el cerebro, que son órganos fundamentales para que el bebé pueda sobrevivir
fuera del útero. Durante los dos últimos meses, su cuerpo crecerá y se perfeccionará hasta estar listo para nacer. Durante este tiempo, se desarrollará en todo el cuerpo del bebé una capa de grasa que le permitirá adaptarse a la temperatura variada del exterior. Durante el octavo y noveno mes, el bebé comenzará a acomodarse en el canal vaginal, preparándose para el momento de nacer. A los 9 meses, el bebé habrá vivido aproximadamente 266 días en el útero, aunque el periodo de gestación se calcula en 280 días, debido a que los médicos fechan el embarazo a partir del último periodo menstrual de la mujer. En los 2 últimos meses de gestación, se perfeccionan actos reflejos de vital importancia, como mamar, llorar y respirar. Comienzan a ser más intensos. Igual que cualquier persona, al bebé que llevamos en nuestro vientre le desagrada el ruido excesivo y la música estruendosa. Por eso debemos evitar ese tipo de ambientes cuando nos encontremos embarazadas. Manzana. Y aunque parezca increíble, nuestro bebé no solo distingue los sonidos, sino que además será capaz de recordarlos cuando nazca. El bebé percibirá y sentirá las emociones y estados de ánimo de su mamá, y cuando nazca, estos lo harán sentir en un ambiente familiar. Lo que te hace cuidarte, aparte de todas las indicaciones que te da el médico, de que tienes que comer bien, de que no te tienes que exponer, de que no tienes que cargar, es tu responsabilidad que llevas aquí. Entonces, todo lo que hago, lo hago en función de él. Pues yo participo, pues, apoyándole de alguna forma psicológica, tratando de hacer lo menos pesado la carga de no sé, los desarreglos emocionales y todo esto que tiene ella en este momento que está embarazada. Entonces, tratar de hacer las cosas más llevaderas, o sea, apoyarla en lo que más se pueda. Como en cada evento que tenemos juntos, él se hace presente. Estoy feliz, o estoy triste, o estoy... Como esté, él se hace presente. Y se comienza a mover, y sé que lo siento. Por ejemplo, me pongo la mano en el estómago y sé que ahí está. Y en donde la pongo, me está haciendo un movimiento, ¿no? Entonces estamos así como muy compenetrados. Tu papá está muy emocionado con el día en que tú nazcas. Te quiere mucho. Ya ves cómo le gusta hablarte y acariciarte a través de mí. ¿No necesita nada? A lo mejor no entiendes nada de lo que te dice, pero ¿verdad que ya conoces su voz? Lo sé porque te mueves cuando él te habla. Una buena relación con nuestros hijos se inicia desde el embarazo, y para empezar, es conveniente que nuestra pareja participe activamente en los cursos de preparación para nuestro parto. Nuestra pareja puede expresar su cariño al bebé a través de nosotros, por eso debemos permitirle, inclusive solicitarle, que acaricie nuestro vientre, porque además de reconfortarnos, entabla una buena comunicación con nuestro hijo. Otra forma de que él exprese su afecto al bebé es hablándole mientras se dirige a nuestro vientre. Su voz lo reconfortará, y cuando el niño esté en nuestros brazos, la identificación será inmediata. Thank you.
Estar embarazada no implica que se tenga que cambiar totalmente la forma de vida, sino que se deben realizar todas las actividades con más cuidado. Sin embargo, es necesario tomar algunas precauciones que eviten poner en riesgo la vida del bebé y la de la madre. Una de ellas es no tomar medicamentos que no estén autorizados por un médico. Evitar ingerir bebidas alcohólicas, fumar o usar cualquier tipo de droga. Asimismo, evitar la exposición a los rayos X. No se debe evitar el ejercicio, pero se recomienda que este sea suave y conveniente para el buen desarrollo del embarazo. Y si se tienen que cargar bultos pesados, es necesario que se pida ayuda. Lo ideal es no arriesgarse. También se debe procurar una alimentación sana que proporcione energía y los nutrientes necesarios para la salud de la madre y la del bebé. Es recomendable una dieta rica en frutas y verduras. Las relaciones sexuales solo se evitarán cuando el médico considere que el embarazo es de alto riesgo. Nuestra rutina deberá estar compuesta por actividades que nos relajen y nos permitan establecer una comunicación con nuestro hijo. Te lo voy a tratar de describir con sus colores, con ello se prepara al bebé para que identifique estas actividades con un estado de ánimo tranquilo y relajado. Además, es un preámbulo para que la madre comience a platicar y relacionarse más estrechamente con su bebé. Porque pues le buscaba pretendientes ricos que a ella no le gustaban. El tercero es el que te digo, el que era un pastor. Tiene un reino y le dijo al rey que su reino era la pradera. La voz de la madre es de los sonidos que reconocerá el bebé al nacer. Y dependiendo del interés que tengamos en comunicarnos con él, despertaremos su deseo de comunicarse. Muchísimas trabas. Que fue al campo y encontró a una hada. Una hada que le dio una flauta. De preferencia debemos seguir esta rutina de comunicación y relajamiento a la misma hora todos los días. Pues platicándole que iba a tener un hermanito y motivándolo y teníamos la mano en su vientre de su mamá que fuera creciendo, o sea, que lo fuera tomando cariño, no que lo fuera viendo como un rival o alguien que lo fuera desbaricar, sino al contrario, alguien que iba a poder acompañar, titular y crecer con él y apoyarlo, con un poco más grande y el más pequeño, pero ver que necesita a él, que es más pequeño y es un poco más grande. Porque me gustaría tener un hermanito. Porque mis papás están contentos. No sé ni por qué lloro así. Ya sé que estás bien. Tu papá está muy contento porque tú vienes. Pero yo siento algo. No lo puedo explicar. Es como miedo. Ya quiero darte de comer y cambiarte los pañales y ver que estás bien y ver cómo juegas con el conejito que te trajo tu papá. Ay, pero ahora ya falta poco. ¿Verdad que ya nos vamos a ver cara a cara? El aborto es la interrupción del embarazo antes que el feto se haya desarrollado suficientemente como para ser capaz de vivir fuera del cuerpo femenino.
Al tener una interrupción de embarazo, una mujer sufre una desilusión, puesto que tenía ya planes de amor a su futuro bebé. Por lo que necesitará el apoyo y la comprensión de sus seres más cercanos para superar la experiencia que ha sido muy dura, tanto física como emocionalmente. La probabilidad de aborto es mayor durante los 3 primeros meses de embarazo, y para prevenirlo es necesario procurar reposo, cuidados y una buena alimentación. Informarnos cómo se desarrolla el bebé en nuestro vientre nos ayuda para conocerlo y cuidarlo mejor. Cuidarnos durante el embarazo brinda a nuestro hijo las condiciones óptimas para que nazca sano y feliz. Ya hace tiempo que estoy sintiendo las contracciones. Ya falta poco para que nazcas. Ay, espera. Espera que llegue tu papá. No debe tardar. ¿Recuerdas que el otro día lloré? Estaba un poco asustada. El doctor dice que es normal, que a veces las mujeres se ponen tristes cuando esperan a un bebé. Aguanta, aguanta, aguanta. Ya pronto vas a nacer. Ahora con la anestesia no siento nada. No sé cómo estés. Yo sé que dentro de unos momentos podré verte y tocarte. Y decirte muy quedito en una orejita. Bienvenido, ¿eh?